Con banderas y pancartas, varias decenas de ucranianos se manifestaron en Panamá para repudiar la invasión rusa y pidieron al Estado panameño que se sume a las sanciones internacionales. Los ucranianos se congregaron en un parque de la capital, donde también agradecieron a Panamá por condenar la acción militar rusa y respaldar la soberanía de Ucrania. En un manifiesto entregado a la prensa, los ucranianos en Panamá pidieron al pueblo panameño y al presidente Cortizo que considere la posibilidad de cerrar el paso a buques comerciales y militares rusos por el canal de Panamá hasta que pare la guerra y regresen todas las tropas invasoras a su país. Panamá condenó ante la ONU el uso de la fuerza y la violación de la soberanía de la integridad territorial de Ucrania por parte de la Federación Rusa y abogó por el diálogo y la negociación para la solución duradera de los conflictos.